toser o estornudar, utilice el antebrazo o bien pañuelo desechable. Un buen y riguroso distanciamiento social asegura la disminución de un probable contagio. Adultos mayores de 75 años deben permanecer al interior de sus casas. Terminar con la propagación y contagios del coronavirus depende en gran medida de cada uno de nosotros. Municipalidad de Lautaro, más cerca de la gente. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al programa Unidos por Lautaro en este día miércoles 12 de agosto. Saludos cordiales a todos quienes ya nos están acompañando en distintos lugares, por supuesto, a través de nuestro Facebook Live, a través del canal 16 y, por supuesto, transmisión también con Radio Admirador, que también, por supuesto, las entrevistas ahí las damos a conocer con nuestros invitados. Hoy es el Día de la Juventud, así que saludos para todos y cada uno de ustedes, jóvenes, acá en el estudio hay muchos jóvenes. Aplauso para ustedes mismos, muchachos. Estamos de día, estamos de día. Tenemos también grandes invitados, por supuesto, del Centro de la Mujer. Nos está acompañando Marisela Catrián, quien es trabajadora social, y don Germán, también es Germán, ¿se me fue el apellido? Vidal. Vidal. Ya, había notado mal acá tu medio, Germán es sociólogo monitor que también está con nosotros. Pero antes de comenzar a hablar con ellos, fuimos a la calle, estuvo Boris Gatica conversando con la gente sobre el femicidio, lo cual ha estado, por supuesto, en noticia en este último tiempo. Lo que ha estado aconteciendo a nivel nacional y por supuesto también nos preocupa bastante acá como comuna. ¿Qué opina o qué opinó la gente en la calle sobre el femicidio? Pasamos a ver la siguiente nota con Boris Gatica. Patricio Méndez, hemos salido a la calle en el día de hoy para hacer la consulta ciudadana. Queremos ver qué es lo que nos responden las mujeres de la comuna de Lautaro con respecto a los últimos hechos acontecidos de violencia contra la mujer. Las respuestas son las que a continuación vamos a revisar. Bueno, lamentablemente lo que está fallando acá es la justicia. Se han visto muchos casos, digamos, y ahora último que han dejado delincuentes en libertad por el tema del COVID. Yo creo que los mismos presos con esta situación también se han aprovechado de esto y no creo que sea tema sacarlo para que no se contagien, porque nosotros también estamos encerrados en la casa y resulta que tenemos que cuidarnos como podamos. Lo otro, bueno, han habido muchos casos, muchas muertes de niñas que lamentablemente ahora este último caso horrible. Creo que tienen que ponerle un punto final a esto porque resulta... ¿Qué crees tú que falló en este caso, en lo último que hemos conocido? La justicia, en realidad. La justicia es la que falló porque ¿cómo dejar libre a un tipo que cometió doble homicidio y lo dejan con libertad condicional? Sabiendo que más aún Gendarmería no había dado el visto bueno para que este tipo saliera en libertad. Se ha dicho mucho que a lo mejor la pena de muerte que vuelva a nuestro país sería una solución. ¿Qué opinas al respecto?
Yo creo que sería bueno, porque en realidad estos tipos, estos violadores y este tipo de delitos, violadores que matan y no cambian en realidad. Sería una buena opción, yo creo. O si no, que los dejen de por vida ahí en la cárcel y que se mueran en la cárcel en realidad. Horroroso y lamentable. ¿Cuál es la solución que a lo mejor podríamos buscar para que pueda esto de alguna forma cambiar y que les den la seguridad a ustedes como mujeres? Que la justicia haga su trabajo, porque están soltando a los violadores, a los asesinos. ¿Cómo es eso? No hay justicia en este país. ¿Qué es lo que opina con respecto a algunas voces que se han levantado acerca de que a lo mejor podría volver la pena de muerte para aquellos que cometen actos tan violentos y tan reprobables como lo que ocurrió con, por ejemplo, el último caso de esta chica, esta menor de edad? Estoy de acuerdo, que vuelva esa pena. Ojalá volviera a ser ley y que vuelva, porque así habría más respeto hacia las mujeres. Yo pienso que está todo mal, porque hasta las leyes están mal, porque tanta violencia contra la mujer es terrible. ¿Qué sería lo que está fallando propiamente tal? Yo creo que, no sé, pues, todos estamos fallando al final, pues. ¿Como sociedad entera? Como sociedad entera, sí, pues, porque ¿cómo sacan a una persona así a la calle? Si ya había delinquido tantas veces, y sacarla para que ocurriera lo que pasó, lamentablemente lo que pasó. Lo primero que está fallando parte del gobierno, los diputados, senadores, que son elegidos por el pueblo, y también los jueces, ministros, el ministro de Justicia, son muy blandos con la gente que está violando, sobre todo a las mujeres, tratándola mal, asesinándola. Y tenemos derecho a la vida, solo Dios quita la vida, no otro ser humano. Con respecto a algunas voces que se han levantado, que vuelva la pena de muerte a nuestro país con respecto a este tipo de casos puntuales, ¿cuál es la opinión suya como mujer? Yo pienso que sería lo más correcto, porque ahí tomarían conciencia de lo que hace el hombre sin pensar que está matando a una mujer, un ser humano. Puede ser su madre, su hija, su hermana, una nieta. Es un dolor que no se borra con nada. Está fallando el tema de la justicia, los abogados, porque a veces por intermedio plata. Está fallando, o sea, en realidad está fallando todo lo que no se le escucha a la mujer también. A veces por una u otra razón no los creen. Entonces, ¿tú te refieres a que de pronto a alguien le cuesta hacer una denuncia porque, bueno, hay mucho trámite, todo, sí, es demasiado burocrático el hacer eso? Sí, igual es ese tema. Es complicado. Sí, es súper complicado. Entonces nosotros por miedo quizás, por el que lo van a decir, eso muchas veces nos quedamos calladas. Con respecto a las voces que se han levantado, que para penas graves, como lo que ocurrió con el último caso de esta menor que fue asesinada, se han levantado voces de la pena de muerte. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Es una buena medida la pena de muerte? Sí, es una buena medida. No, igual es una buena medida, porque es fome que anden en las calles personas que han violado, han matado, y que anden libre. No, y encuentro súper bueno que hagan esa, le den esa condena. Está fallando la justicia, más que nada, por eso es que con el mismo caso de la niña de Lampar, por eso ese hombre jamás debió haber salido de donde estaba, en la cárcel. ¿Tú crees propiamente tal que ahí falló la justicia, sí, el sistema en sí? Sí, pues jamás debió haber estado libre. Oye, con respecto a las voces que se han levantado de volver a retomar a lo mejor la pena de muerte para este tipo de casos tan doloroso y tan complicado, ¿qué opinas tú, digamos, siendo una persona joven y que obviamente tiene una visión de un futuro para poder tratar de mejorar esta situación con respecto a las mujeres? Con respecto al caso o sea, la pena de muerte, no, ni con eso creo que habría justicia. No sé, no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Debería ser cadena perpetua. O otro método más que para que se haga justicia de verdad. Con la muerte considero que no. Ahí estaban las opiniones de las mujeres de Lautaro ante la consulta del día de hoy con respecto a qué es lo que está ocurriendo con la violencia contra la mujer. Ustedes sigan en los estudios a través de Unidos por Lautaro, más cerca de la gente. Bien, ahí estaba la pregunta entonces acerca del femicidio. ¿Qué opinaba la gente en la calle? Agradecemos ahí la entrevista de Boris Gatica. Estamos junto a nuestros invitados, a los cuales ya los había presentado.
Marisela Catrián. ¿Cómo estás, Marisela? Bien, Patito, gracias. Buenos Agradecerte días. Que nos estés acompañando. También a Germán Vidal, sociólogo, y quien es monitor también ahí del Centro de la Mujer. Muchas gracias. Muchachos, bueno, estábamos viendo, ¿cierto?, en pantalla diferentes opiniones del público, Marisela. Sí. Sí, bueno, Pato, ver que las opiniones ahí de las mujeres también tienen que ver con este descontento que hay, con este desánimo, desgano que hay de ver cómo funciona el sistema judicial acá en nuestro país. Pero hacer un comentario que ahí la gente comentaba harto que de poder volver y retomar lo que fue la pena de muerte. Yeah. Lo cual, jurídicamente y como Estado es prácticamente imposible, debido a que el Estado ratifica ciertos tratados que tienen que ver con los derechos humanos, ¿ya? Entonces, volver a la pena de muerte sería desconocer estos tratados y retroceder un poco en lo que se ha conseguido en cuanto a los derechos humanos. Yo escuchaba a muchas mujeres, quienes en varias ocasiones, muchas de ellas, repitieron tener miedo. Claro. Miedo a las denuncias. Bueno, enfoquémonos en el ámbito comunal, acá ¿sí? de Lautaro, el campo y Villa del Bur, las denuncias, luego vamos a tener números telefónicos, yo sé que ustedes también a través de la página web, del Facebook, Instagram, en fin, donde hay varios temas importantes de los cuales los vamos a ir desarrollando en esta conversación junto a tu colega, a Germán Vidal. Metámonos de lleno entonces acá en nuestra comuna. ¿Cómo ustedes están trabajando ahí en el Centro de la Mujer, acudiendo, ayudando a cientos de mujeres, no sé si me atrevería a decir miles o cientos de mujeres que son a diario agredidas? Patito, comentarles también a todos quienes nos están escuchando, viendo a través de las distintas plataformas. Nosotros como centro estamos trabajando, entregando atención de forma presencial. Ya. Todos los días de lunes a viernes, desde las 8:30 hasta las 15 horas. ¿Ya? Después de ese horario igual pueden seguirnos contactando, de ahí vamos a entregar los teléfonos vía WhatsApp, vía telefónica, correo electrónico, también plataforma de Facebook. Ya, pero nosotros estamos entregando atención y orientación todos los días de la semana a través de nuestro equipo. Ya, en forma ya presencial. Presencial. Pero también tomando todas las precauciones COVID-19. Claro, en ese sentido, las mujeres que quieran una orientación, que quieran recibir una atención, que se acerquen con toda confianza, tenemos todas las medidas de protección, ya. Tenemos nuestros espacios sanitizados, resguardados, como lo estamos trabajando acá en el municipio. Marisela, todas las consultas, preguntas, donde la gente va en forma personal, también llamados telefónicos, ¿es confidencial? Sí, toda información que dé una mujer, toda historia que nos cuente, cualquier orientación que ella quiera recibir, todo es de forma confidencial. ¿Ya? Nuestro modelo metodológico que tenemos tiene como punto principal la confidencialidad. Marisela, contémosle a la gente que nos están viendo que, bueno, tú de profesión eres trabajadora social, está Germán, quien es sociólogo, ustedes también trabajan con un abogado. Sí, tenemos abogado, ¿cierto? Y psicóloga, y trabajadoras sociales, sí. Y psicólogo. Bueno, Germán, queremos también saber, conocer de qué forma, de qué manera tú también trabajas en el Centro de la Mujer en tu área como sociólogo y monitor. Sí, mira, nosotros en el Centro de la Mujer, los monitores que somos diferentes profesiones, trabajamos principalmente en dos áreas de acción. Una es la atención de una primera acogida, orientación y posteriormente una derivación a nuestros profesionales que atienden, digamos, psicológicamente y legalmente. Y también en una segunda área de acciones de originar actividades de prevención, de sensibilización, digamos, para la comuna o los territorios que nosotros tenemos como cobertura. Ya la idea es que estas actividades hoy en día, con el tema de la pandemia, se ha ido mucho más difícil de hacerlo de forma presencial. Ya sabemos todas las medidas de seguridad y que tenemos que tener, según el Ministerio de Salud, lo que nos ordena. Y la idea ha sido llevar estas actividades ya a una forma más digital, donde hemos tenido participación con diferentes profesionales de, obviamente, otras comunas también, con otras municipalidades, y esta comuna también con otra municipalidad, tratando de informar a la comunidad no solamente lo que es la violencia intrafamiliar, porque ya la conocemos mucho, no la descubrimos solamente aquí con la crisis del coronavirus,
Pero la idea es ahora es darle esa información a la gente de qué es denunciar, qué es poder denunciar, cuál es la importancia finalmente de denunciar como un derecho que tienen todas las personas. Es decir, nosotros como sociedad tenemos que informarle a lo que es el Estado a través de sus mecanismos de ingreso a la justicia, el poder denunciar estas situaciones y así el Estado poder originar políticas públicas, que una de estas es obviamente la creación del Centro de la Mujer, que hace mucho tiempo se creó a través de la Ley de Violencia Intrafamiliar que se originó, digamos, en los años 90. Y la idea es seguir trabajando como el derecho, perdón, la denuncia como un derecho. Ya eso tratar de recalcar mucho, porque muchas veces nos comentan muchos casos de violencia intrafamiliar, esto es un tema, o violencia en pareja, o violencia contra las mujeres, muy frecuente, es cosa de que levanten la mano a las mujeres que se sienten agredidas, se sintió agredida, es alarmante. Pero tenemos que plantear esto como un derecho y como una necesidad de nosotros como sociedad de que se instaure así y que se logre finalmente, porque claramente no podemos originar soluciones si no sabemos cuál es el problema finalmente. Muchas veces el problema termina siendo entre cuatro paredes, donde quizás una red, la única red que tiene esa persona puede ser un vecino, un amigo, un familiar. Entonces es importante que esa información llegue a las víctimas de alguna forma. Chiquillos, en estos tiempos de pandemia hemos visto que ha crecido bastante el número de casos a nivel nacional sobre las agresiones, la convivencia familiar. Creo que nos cuenten un poco cómo ha sido acá los porcentajes, los números que tenemos acá en Lautaro, sí. Marisela o Germán. Mira, en ese sentido, nombrarte que el número de denuncias, de alguna forma, un patrón normal de que podemos hablar, es bastante difícil de categorizar un patrón dentro de lo que es la denuncia de violencia intrafamiliar, ya porque estamos hablando acerca de procesos de cómo esa persona logra tomar la decisión de llamar a carabineros, de acercarse a carabineros, de exponer su situación. Sabemos que es algo muy privado muchas veces, pero la necesidad, ya hablamos acerca de la necesidad, en sí es difícil hablar de un patrón. Ahora, lo que podemos decir que obviamente nos descubrimos con esta crisis, la violencia intrafamiliar ha subido, ha bajado, ha disminuido algunas veces en frecuencia lo que es mes por mes, digamos, las denuncias, pero sí lo que ha subido demasiado y así nos han hecho saber nuestros fondos ayudas, por ejemplo, del Ministerio, que es el 1455, o otros fondos de carabineros también, es que se habían sobrepasado en el número de consultas que existen. Decir, quizás las mujeres quizás están denunciando más o menos, no podemos asegurar de qué forma, por qué está pasando eso, pero lo que podemos saber que sí hay un gran interés de las personas en acceder a la información para poder tomar una decisión. Y eso ya es algo que podemos estar hablando, donde podemos también trabajar con eso. Es decir, esa por ejemplo, esa consulta para nosotros es súper vital, porque a nosotros nos llega esa información, se le pregunta a la persona cuando hace la consulta si quiere ser orientada, quiere ser contactada por el Centro de la Mujer, que sea, digamos, de cuál le toque la comuna, y es contactada por nosotros y ofrecidamente la atención, si es necesaria, cualquiera, digamos, de las atenciones psicológicas, social o jurídica, digamos, que necesite la persona. Y obviamente empezamos con esa orientación. Perfecto. Muchachos, a ver, delante Marisela nos comentaba que están atendiendo en forma personal todo tipo de denuncias, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con aquella persona que nos está viendo a esta hora y está complicada, está sufriendo, ¿cierto?, en su casa, ¿ya? Tiene miedo de hacerlo o de denunciar en forma personal. ¿Cómo ella lo puede hacer y comunicarse con ustedes? Bien, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género habilitó este fono, el 1455, que es un fono de orientación para mujeres víctimas de violencia. ¿Ya? Uno puede llamar las 24 horas del día, ¿ya? Y hacer las consultas correspondientes. Si es una situación... Bueno, eso hay que dejarlo en claro. El fono es un fono de orientación. ¿Ya? ¿Es un fono gratuito? Es un fono gratuito. Solamente marcar 1455. 1455 de teléfono fijo y celular. ¿Ya? Y van a ser atendidas por una operadora, que son operadoras que tienen manejo en el tema en la temática, y pueden hacer una contención y una orientación dependiendo de la situación de cada mujer. ¿Ya? Si hablamos de hacer una denuncia, desde la confidencialidad, lo que tenemos es el fono denuncia seguro de la Fiscalía, que es el 600-400-0101. Y a través de ese fono uno puede hacer una denuncia, ¿ya? Perfecto. Y lo otro ya sería de forma más presencial, que sería llamar a carabinero, acercarse a carabinero o acercarse directamente a la PDI, a tribunales, a fiscalía. Acá en la comuna de Lautaro, hablamos, donde trabajamos, por supuesto,
porque hay muchas personas que nos ven en distintos puntos, chiquillos, de la región, del país, incluso en el extranjero, a través de las redes sociales, donde estamos muy contentos, felices. Cada día vamos sumando más personas que nos siguen en nuestro programa Unidos por Lautaro. Chiquillos, Marisela, Germán, ¿cuáles son las consultas, cuáles son las demandas que más tenemos acá de parte de las mujeres en nuestra comuna, que necesitan ayuda de parte de ustedes? Sí, mira, Patricia, en este contexto de pandemia, como tú lo mencionabas anteriormente, sí han aumentado los factores de riesgo para las mujeres, ¿cierto? Estar ya de repente todo el día conviviendo con el agresor, las situaciones también de estrés, como por ejemplo, no sé, las situaciones económicas que en este tiempo han cambiado también para las mujeres, que los niños están todo el día en la casa, ¿cierto? Claramente las situaciones de riesgo han aumentado para las mujeres. Por ende, y como lo decía Germán, hemos tenido también un aumento en las denuncias. Entonces, la necesidad que han tenido últimamente las mujeres acá en la comuna, en Lautaro, por ejemplo, es la orientación y la guía en sus procesos legales que se van a llevar a cabo con respecto a estas causas de violencia. Yeah. ¿Cierto? En ese sentido, nosotros contamos con nuestra abogada, que ella las hace acompañamiento. También tenemos que considerar que en contexto de pandemia, las audiencias y todos estos procesos legales también se están haciendo vía remota, ya a través de plataformas como el Zoom, ¿me entiendes? Entonces muchas veces la gente desconoce este funcionamiento y nosotros le hacemos una guía y los orientamos respecto a esos procesos. Bueno, yo me imagino que hay muchas mujeres que tienen miedo. ¿Todo este trabajo que realizan ustedes es en forma confidencial, Germana y Marisela? Sí, mira, asegurar, bueno, primero que todo, nosotros somos una puerta de acceso a la justicia, pero primero que todo somos una puerta de orientación a las personas, o sea, asegurar de que todas las personas, ya sea una consulta telefónica, ya sea una consulta presencial que se deje a nosotros, toda esa información solamente se queda en nuestra institución, en nuestro programa. Ya nosotros no estamos obligados a darle a nadie información de procesos o simplemente una consulta de que haya ido la señora. En ese sentido, ofrecer nosotros nuestra confianza para que puedan acercarse a nosotros. Obviamente, si empiezan, por ejemplo, un proceso de intervención con nosotros, siempre vamos a respetar la voluntad hasta donde quieran llegar a ellas, y sin perjuicio de que ellas desechen un proceso, en un futuro se nos vuelven a solicitar la ayuda, está totalmente las puertas abiertas. Esa es la política, finalmente, digamos, de lo que es el Centro de la Mujer o de lo que es el Ministerio de la Mujer en general. Qué importante, ¿eh? ¿Cómo trabaja el Centro de la Mujer? Que muchas personas desconocen. ¿Cuántas por ahí, amigas, amigos, cierto, pasan a diario por fuera de la casa de la mujer y se preguntarán, pero qué harán acá, en qué pueden ayudar? Y es importante que ustedes estén aquí, que estemos hablando del Centro de la Mujer. Mira, Pato, en ese sentido, es lo que tú dices es muy frecuente en realidad. A mí me pasa, o nos pasa con los colegas, que nosotros le preguntamos siempre de dónde viene finalmente su curiosidad o cómo se enteró de nosotros, y muchas veces nos dicen, no, es que lo que pasa es que iba pasando por acá afuera, dice Centro de la Mujer, y quizás me pueden ayudar. Y claro, y hay situaciones donde claramente es como que bueno que logró pasar, entrar y tener la confianza de tocar el timbre y nosotros poder orientarla, y muchas veces desde ahí se abre un proceso muy muy exitoso realmente. Entonces ya pasamos por un tema donde la desinformación que tiene la persona o la desconfianza muchas veces a la institucionalidad, tenemos que jugar con eso, doblar eso, de asegurarle a la persona de que son posibles procesos exitosos finalmente. Estamos conversando con Marisela Catrián, con Germán Vidal, ellos trabajan en el Centro de la Mujer. Bueno, hemos hablado, está tocando la sirena, estamos en vivo y en directo, acá en el estudio número 3 de Unidos por Lautaro. Muchachos, pero también, bueno, hablábamos de la mujer, pero también hay hombres que son agredidos. Mira, eso es muy importante. Mira, lamentablemente, siempre es una pregunta frecuente. ¿Qué pasa con los hombres que son agredidos? Porque muchas veces solamente las mujeres son tomadas en cuenta. Mira, nombrar la importancia que tú decías, Patito, de que los hombres también pueden denunciar por la misma ley que se llama la Ley de Violencia Intrafamiliar 20.066.
tú como persona, como hombre, si tú eres violentado de una forma psicológica, física, también tú puedes denunciar esa situación. Ahora, ¿qué pasa que tenemos con los hombres finalmente? Porque si tú revisas la estadística de denuncias de violencia intrafamiliar, obviamente la gran porción de eso es contra, digamos, como víctima una mujer. ¿Qué pasa con la víctima del hombre? Es bastante pequeña en realidad. Entonces, asumir que los hombres no son agredidos quizás es muy aventurado. Lo que podemos asegurar finalmente es que los hombres no denuncian por, digamos, por una vergüenza social, que sabemos que está afirmado obviamente en el tema del machismo, de cómo tiene que ser un hombre. Lamentablemente se entiende así, de que un hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser insensible, que él tiene que ser prácticamente el que ejerce la violencia en la pareja. Entonces, cuando un hombre es agredido, lamentablemente es ridiculizado, es tomado en broma, y finalmente esa persona claramente tiene un tema que solucionar, pero no logra el acceso a sus soluciones por un tema de vergüenza social. Así es. Marisela, bueno, hacer la invitación a su cámara, a todas aquellas personas, muchas mujeres, hombres que son agredidos, no tan solo en la parte física, sino que también verbal, a que acudan hasta el Centro de las Mujeres. Lo pueden hacer en forma presencial, como también a través del teléfono, el WhatsApp, sí, etcétera. Hacer un llamado, por favor. Bueno, invitar a las mujeres de la comuna, si tienen consultas, si tienen casos que consideren ustedes que nosotros podemos atender, acercarse a nuestras dependencias, Bilbao 102, como dijo Patricio, de 8:30 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Ya, contamos con un equipo con diversos profesionales que van a atender cualquier tipo de consultas, cualquier tipo de duda. Reiteremos, sí, Germán, por favor, los profesionales que trabajan junto a ustedes ahí. Mira, en ese sentido nosotros lo que podemos hacer por la señora exactamente es obviamente empezar por una orientación, una primera acogida donde poder recoger sus problemas, orientarla correctamente. Si nosotros no podemos resolver sus problemas, ¿dónde exactamente? Yeah. Porque muchas veces es un cúmulo de problemas que tienen que ver algo con la violencia intrafamiliar, pero tienen otras cosas legales o otras cosas de salud mental, por ejemplo, que solucionar, donde nosotros también podemos derivar hacia esa instancia. Pero legalmente nosotros poder acompañar una causa de violencia intrafamiliar contra, digamos, un hombre que haya sido tu pareja, que haya sido tu conviviente, o sea tu esposo, o haya sido tu esposo, en ese sentido es lo importante. Psicológicamente también tenemos que tratar esas personas que tienen secuelas, digamos, de muchos años, historias bastante largas, no podemos encontrar de violencia intrafamiliar. O sea, la violencia intrafamiliar, hay que nombrarlo, es muy dinámica, se da de muchas formas. No hay que pensar solamente que hay un ciclo de violencia que en un momento existe una luna de miel y existen buenos momentos, sino hay situaciones bastante lamentables donde la violencia es bastante mucho más extrema. Entonces, la importancia, digamos, de que nosotros como Centro de la Mujer podamos ayudar a la comunidad a como te digo, a orientarlas, a tratarlas psicológicamente, a tratar de que accedan a ayudar a ese acceso a la justicia, a acompañarla en el acceso a justicia para poder protegerla. Eso es lo importante, yo creo, que nosotros tenemos que hacer como Centro de la Mujer. Ustedes trabajan con trabajadores sociales, con abogados, sociólogos, psicólogos, sí, abogados. Toda la prestación de servicio. No, finalmente la idea es poder tener un equipo multidisciplinario para hacer una atención integral. Claro. Marisela, ¿tú tienes unos números telefónicos acá, sí, de Lautaro? Sí, acá de nuestras dependencias de Lautaro tenemos el número fijo 452-591-513, y nos pueden contactar también a nuestro celular, que tiene acceso a WhatsApp, que cualquier cosa ustedes nos mandan un mensaje y nosotros les devolvemos el llamado, que es más 569-63-34-2379. Bien, ¿ya? Es un número de teléfono fijo y el número de WhatsApp. Sí, para que puedan contactarnos, consultas o dudas. Chiquillos, yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado en esta mañana mediodía ya, con el trabajo que ustedes realizan como Centro de la Mujer y, por supuesto, de la ayuda. Yo sé que muchas personas que están pasando por un problema, yo sé que quedaron ahí ya un poco más despejadas para poder hacer las consultas, las preguntas, los números telefónicos y saber de qué se hace o qué se realiza o cómo trabaja el Centro de la Mujer acá en Lautaro. No, gracias a ustedes por permitirnos entregar la información a las mujeres de la comuna. Perfecto, muchas gracias. Que estén bien. Bien. Y a ustedes a continuación los queremos invitar a revisar, por supuesto, otra nota, porque mañana, jueves 13, ya todas las AFP harán entrega, ¿cierto?, de este 10%. Muchas ya lo hicieron la semana pasada, otras el fin de semana. ¿Eh? Bueno, ahí usted ve en qué se va a gastar la plata. Pero quisimos ir a la calle. ¿Qué opina la gente? Fue Boris Gatica. Y esta es la nota que pasamos a revisar a continuación.
Hoy día hemos salido, Patricio Méndez, a la calle a hacer la consulta acá en Lautaro acerca de qué es lo que opinan los ciudadanos acerca de la posibilidad de poder retirar el 10%. Y esto fue lo que nos respondieron. Yo encuentro que está bien, ya que igual el tema de la AFP ha sido bastante el tema del abuso. Pero está bien, claro que ahora con todo esto de la pandemia se ha vuelto... La gente está comprando cosas a las finales casi innecesarias. ¿Para qué utilizarías tú los fondos de pensión? No sé, para algo que sea de suma importancia, no sé, tratar de arreglar casa o algo así, pero no ir a comprar televisores o esas cosas como anda la gran mayoría de la gente. Mire, fue un caso excepcional, fue maravilloso porque la gente lo necesita. Bueno, yo todavía no he hecho ningún trámite, estoy esperando a ver qué pasa y más adelante, como tengo un año disponible, así que más adelante lo estoy pensando. Es bueno porque es plata nuestra, nos corresponde nuestra platita. Bueno, creo que es lo mejor que se hizo hasta el momento porque, como todo el mundo ha dicho, es nuestra plata. Así que de eso para nosotros creo que nos va a servir bastante. ¿Usted realizó el trámite ya o lo va a hacer si no lo ha hecho? Ya lo realicé. Ya, ¿y cuál, en qué etapa va? Ya me hicieron el depósito. Ah, perfecto. Sí. Ya, o sea, ¿está conforme cómo actuaron las AFP con respecto a la respuesta rápida que tuvieron? Sí, por mi parte podría decir que sí, porque siempre me mantuvieron informado y fue los trámites fue expedito. A mi manera de pensar, viendo cómo están las cosas en este momento en el país de mucha gente, obvio que es bueno. Yo creo que para la mayoría de la gente es bueno, porque hay mucha gente que está mal, realmente mal, necesitan. Y es una manera de arreglar la situación, digamos, por el momento, aunque algunos piensen que a futuro les puede afectar la pensión, pero sabe que no es tan así. No es tan así. ¿Está todo el trámite? No, todavía no. ¿Cuándo lo va a hacer? Pero ahora en septiembre. Perfecto. Estoy esperando que se desocupe un poquito el sistema, porque está como muy, no estoy muy apurado, así que a Dios gracias, pero en septiembre lo voy a hacer. En una parte estoy de acuerdo que retirar el 10%, porque igual yo, por ejemplo, de enero que estoy sin trabajo, y yo recién ahora hice el trámite, porque tampoco sabía cómo hacerlo, así que mi hija me lo hizo, así que ahora estoy en espera a ver si me aprueban el trámite o no me lo aprueban. Mira, yo encuentro muy justo lo que van a sacar el 10%, porque hay gente que hoy día necesita. El caso tuyo, lo personal, ¿hiciste el trámite, lo vas a hacer? No lo he hecho, pero lo voy a hacer porque igual quiero sacar. No, en este minuto no lo necesito, pero igual lo voy a sacar. Rápida, así como rápida, ahora la entrega yo creo que sí, pero el procedimiento de aprobarlo fue muy lento. Esperaron mucho, encuentro yo. Porque además que uno decide qué hace con su plata. O sea, uno sabe que más adelante va a sacar menos plata en la jubilación, pero en estos momentos la necesitamos. Obviamente que yo creo que va a perjudicar a la gente para su jubilación. Eso uno está claro, lo tiene claro eso. Pero, pucha, que no había otra alternativa que era su plata que habían ahorrado. Entonces, y en este minuto estamos pasando por una situación económica bastante crítica. Entonces... No sé, pues... Es como una solución rápida. Claro, en este minuto era una solución rápida, pero también uno piensa qué va a pasar cuando esta plata se le acabe a la gente, ¿me entendió, no? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a pedir? Muy bien, Patricio Méndez, ahí estaba entonces la encuesta ciudadana del día de hoy, donde la gente de Lautaro ha entregado su opinión acerca del retiro del 10%. Sigan ustedes adelante desde los estudios. Bien, gracias Bori, ahí estaba la información entonces desde exteriores con esa pregunta, la gente opina, ¿cierto?, sobre el 10% de las AFP, donde muchos ya mañana comienzan ahí a no retirar, sino que ya les comienza a llegar su platita. Muchachos, usted acá en el estudio, don Rodrigo Po, ¿hizo la gestión ya o no? Me dice que está listo ya, ya le va a llegar su plata. Don Roberto Toledo, nuestro director... Está bien, dice que está bien acá. ¿Perrita? ¿Sí? ¿Coordinador de piso? También. ¿Ah? Perfecto, todos los muchachos. Y ustedes en casa me imagino que también. Solamente a utilizar bien el dinero, ¿ya? Muchas personas que lo requieren para pagar arriendo, pagar colegios, universidades, alimentos, ¿cierto? En fin, así que ahí solamente hacer ese llamado a poder usar bien este dinero del 10%. Vamos con el pronóstico del tiempo y ya estamos de vuelta.
Bien, ya estamos. Me estaba arreglando el micrófono. Ahí sí. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ya. Perfecto. Oye, yo les quiero comentar que desde la semana pasada ya comenzó la entrega de cajas de mercadería en todo el sector rural, lo cual se ha estado realizando, gestionado por supuesto por nuestra primera autoridad, el alcalde Raúl Chifeli Díaz, con toda una comitiva, con nuestros colegas del área de salud, de educación y por supuesto acá también de la municipalidad. Incluso en este día miércoles están en algunos sectores rurales que faltaban. Acá también en la ciudad, el día sábado, se comenzaron a entregar en distintas villas y barrios de nuestra ciudad de Lautaro. Incluso hoy están también acá en Lautaro y pillan el boom. Pero ayer estuvimos en el sector de Los Poetas, en el sector también de Mirador y otros lugares más. Y vamos a continuación a ver la nota que hizo Boris Gatica, donde, para que ustedes puedan ver, ¿cierto?, donde se han estado entregando las cajas, que son muchos, muchos los lugares, pero precisamente esta nota habla de ayer día martes en el sector Los Poetas y Mirador acá en Lautaro. Pasamos a ver la siguiente nota de la entrega de cajas de mercadería. Bueno, estamos aquí en esta mañana de martes en Villa Mirador para comenzar lo que va a ser la entrega de estas cajas Alimentos para Chile, donde personal de la Municipalidad de Lautaro se ha trasladado a este lugar de la comuna para poder entregar casa a casa a los beneficiarios de esta muy buena ayuda. Así que vamos a estar en el transcurso de esta actividad para poder conversar con la gente de este sector. Ayuda harto cuando uno está sin trabajo. Entonces, ¿A qué se dedica usted? Yo, casas particulares. Ya, ¿y hace cuánto tiempo que está sin trabajo? 4 meses. Es una gran ayuda. Así que estoy muy contenta. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos entregando otra caja más de alimentos. Acá estamos con la señora Margot. Señora Margot, ¿qué siente el hecho de que, bueno, haya llegado esta caja de alimentos acá a su hogar? No, me siento muy contenta. Gracias, muchas gracias. Gracias al alcalde, se ha portado muy bien con nosotros. Gozoso en mi corazón porque es lo que le esperábamos nosotros, ¿no es cierto? En este momento uno no tiene trabajo y más encima arriendo esta casa. Y feliz para mí. Esta es una bendición grande para mí. Una ayuda muy grande para mí. Sí, doy la gracias al alcalde, que aparte que lo vino a dejar aquí mismo en la casa, así que muy agradecida de él. Bueno, nos hemos trasladado hasta Villa Los Poetas, estamos acá ya con la señora Teresa, quien ha recibido su caja de alimentos y queremos saber cuál es su impresión. Señora Teresa, buenos días. ¿Qué le parece el hecho que haya llegado acá funcionarios de la municipalidad para traerle esta caja que seguramente va a ser de una gran ayuda para su hogar? Bueno, decirle solamente darle las gracias por lo que han hecho y por lo que hemos podido recibir. Un poco ansiosa esperando la cajita. Así que bien feliz, súper feliz. La que seguramente va a ser de gran ayuda para sí, nuestra familia. ¿Cuántos son acá en la casa? Bueno, nosotros acá somos 3 solamente, pero es mucha ayuda, así que agradecida. Aquí la ciudad la construimos entre todos. Todos somos importantes, todos somos personas que tenemos que luchar y poder darle la mejor atención a nuestros vecinos, a nuestras amigas de la ciudad de Lautaro. Una sorpresa muy grata porque hay vecinos que necesitan bastante y yo sé que están todos felices y gracias al alcalde por también apoyarnos en todo y no sé pues, qué más decir, solamente que están felices la gente de acá porque me han llamado bastante. Soy de la Junta de Vecinos Villa Los Poetas, donde nosotros somos 159 viviendas y eso se multiplica por 3, somos mucha gente que son beneficiadas por esta caja. Entonces nosotros cerramos la nota acá desde la Villa Los Poetas, acá en la ciudad de Lautaro, con esta ayuda de las cajas de alimentos. Más cerca de la gente, como siempre, el municipio de Lautaro, nuestra primera autoridad, don Raúl Chifeli Díaz. Bien. Ahí estamos la nota entonces de Boris Gatica, nuestro reportero. Aprovechamos de enviarle un saludo, que ahora se encuentran en Pillan Lelbun. Mañana
Por supuesto, vamos a tener imágenes de la entrega de las cajas en Villa del Boom y otros sectores también de Lautaro y del campo. Agradecemos la gran sintonía que nos han brindado en este día miércoles. Muchas gracias y los invitamos siempre a estar conectados a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro fanpage, munilautaro.cl, a través de nuestro Facebook, Municipalidad de Lautaro, y por supuesto a través de nuestro canal 16. Muchas gracias por la sintonía. Mañana a las 11:30 los esperamos en otro programa, Unidos por Lautaro. Chao, chao. En época de contingencia sanitaria, la Municipalidad de Lautaro les recuerda y aconseja: evitemos entre todos el contagio y propagación del coronavirus. Seamos empáticos y responsables con nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No olvidar que el uso de mascarilla es obligatorio. Siempre realizar el lavado frecuente de manos, mínimo 30 segundos. Al toser o estornudar, utilice el antebrazo o bien pañuelo desechable. Un buen y riguroso distanciamiento social asegura la disminución de un probable contagio. Adultos mayores de 75 años deben permanecer al interior de sus casas. Terminar con la propagación y contagios del coronavirus depende en gran medida de cada uno de nosotros. Municipalidad de Lautaro, más cerca de la gente.